Saludos caminantes, hoy día es viernes 22 de julio del 2022 también, y ahí está el Museo de Toronto, y vamos a cruzar justamente, como les decía, en medio de la ciudad. Hacen pues las caminatas, y este se llama para conmemorar la visita, dice, de la duquesa, y por eso le llaman Cornwall of York. Este es del octubre 10 de 1901. Aquí, como ustedes pueden ver, pues es más fácil hacerle una caminatita, una especie de parque en medio de los edificios que son súper antiguos. Miren. Bueno, puedo hacerlo en bicicleta también para hacerle un poco más rápido el recorrido. De pronto, sí. Y ahí vamos viendo mejor los edificios y todo lo demás. Aquí estamos. Para parqueadero, todo lo demás. Miren, en medio de la ciudad. La Universidad de Toronto, dice. Aquí como estamos con la cuestión esto de las reinas y de la monarquía inglesa, pues todo está dedicado a los duques, a las duquesas, a las reinas, a las princesas y todo lo demás. Pero esto es una caminata, insisto, en medio de la ciudad, cuando hay media predisposición política de verdad. Pues se construye este tipo de situaciones. Y claro, bien. Hay mucha preocupación en realidad por la movilidad del ser humano. Y por eso es que también pues se combate esto del sedentarismo, y la gente pues le gusta la movilidad, el caminar, sobre todo en la parte central, porque la verdad es muy congestionada en cuanto a tráfico se refiere. Y como hay pues este tipo de árboles que cubren justamente de los rayos solares, mira. Entonces es una belleza, pues realmente así venir caminando y todo eso se vive no solamente gastando un poco de calorías también, sino admirando los paisajes. Me da gusto, la verdad. Muy bien. Mira, casi estamos en el corazón mismo del centro de la ciudad. Vamos a llegar al Queen's Park, que también es otro de los lugares turísticos de atracción. Las ciclovías, las adecuadas, estacionamiento para alquilar, usted puede venir acá, rentarse una bicicleta, ahí paga la tarifa, pues si tienen sus paradas. Nos vamos a dirigir por este lado de aquí hacia la avenida Universitaria. Muy bien, aquí nos vamos, chao.